buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto saludarlos y decirles que vamos a abrir la ventana. Y desde la ventana, con Mariana Vivero Suárez, mi compañera, periodista y amiga, hoy aquí haciendo la entrevista con quien, ¿qué cree? Estaba ya con varios días preguntando dónde estaba Mariana, y aquí está Mariana. Aquí está Marianita. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, ¿cómo estás, Arnoldo? Muy buenas tardes. Yo al llavazo, Chuy. Más vale. Es correcto. Trajiste lluvia, era un serenillo ahí, algo es algo. Ayer llevé lluvia para toda la parte alta de Manzanillo y de Minatitlán, todo eso. ¿Sí? ¿Sí te quieren por allá o no? Me quiere hasta la naturaleza, tú. Eso. En donde voy llegando. ¿Te dieron chacales o no? No, fíjate que comimos. Sí, pero yo no quería nada de eso. Comimos, a propuesta mía, nos invitó el comisariado ejidal de Puertecito de Lajas, frijoles de loya recién cocidos, con queso fresco recién hecho. Sí, sí, por favor, si no, no funciona. Y yo tortillas hechas a mano. Yo no les pedí más de eso, pero llevaron también un buen bonche de carnita asada. Un lomito. Pobre venado, el que tenían ahí amarrado desde hace quién sabe cuándo. Entonces comimos ayer allá. Ay, nomás qué coleada. Tan sabrosa. Ya habla, hoy ya metiste en la cuenta a tu hijo, ¿eh? Dije coleado todos. Coleros. Colerazo. Y ni modo. Sí, Mariana, ¿en dónde andamos? Estamos desde la ventana, les agradecemos. Mira, aquí Cristian nos pone aquí, excelente. Los invitamos a todos los que quieran dejar su comentario, preguntas, algún tema que quieran hablar en particular, siempre y cuando no sean groserías, pues aquí les vamos a dar lectura. Coméntenos ustedes acá en el, bueno, no es el centro de Colima, esto es como... ¿Es el centro ya? Desde acá el centro de Colima ya hay un poco de lluvia. Coméntenos ustedes, los de Cuauhtémoc, por allá en Villa de Álvarez. De Buenavista, a ver si está viviendo en mi parcela. No, pues no, ni arroz sembraste ahora. Pues no, pero tengo muchas plantaciones. Y qué bueno que no sembré arroz, porque fíjate, está perdida la cosa. Sí, va a ser. ¿Pitahaya? Bien. No claro las hemos sí. visto llegar, no están platicadas, pero vamos a traer ahora para festejar el arribo, la vuelta de Marianita. Sí. Vamos a traer para el próximo pitahayas. El próximo jueves, sí. El jueves. Las pitahayitas aquí. Ya, ahorita. Sí, ha estado viendo aun cuando ahí andaba una ratilla de dos patas que andaba brava ahí. Ya controlamos ese asunto. Válgame, no, pues sí. ¿Sabes cuánto vale una pitahaya a su sol? Sí. ¿Cuánto? Yo aquí las vi enfrente del tecnológico y saben vender fruta y la estaban ofreciendo a 50 pesos la bola. La bola. Y me están pagando a 70 pesos el kilo. El kilo. Y que viene a ser que con dos, frecuencia dos bolas. Dos, máximo tres. Oye, ¿en qué consiste? Porque a veces, digo, yo no sé mucho del tema. Para mí la pitahaya es una fruta nueva, ¿no? Para mí. Hay unas que están blancas. Hay otras que están rojas. ¿Del centro qué consiste? Bueno, son variedades diferentes. Tienen las más o menos las mismas cualidades, pero son variedades diferentes. Hay mucho tipo de pitahayas, yo digo que por lo menos unos 50. Hay pitahayas silvestres muy sabrosas. Estas pitahayas que tenemos pues ya son, vamos ya, a decir, domesticadas. De cultivo. Oye, Arnoldo, dices que fuiste para la zona Manzanillo Alto, a San José de la Rosa. Y Manzanillo Bajo también, estuvimos desde la mañana. Pues todos los miércoles yo ando en Manzanillo. Sí. Y nada más que el día de ayer fuimos, sí, ahí en Manzanillo Puerto, estuvimos hasta las 2 de la tarde, de ahí nos fuimos hacia Camotlán, hacia Puertecito. A las 5:30 estábamos en Paticajo y de ahí salimos para acá, llegamos 9:30, 10 de la noche aquí a Colima. ¿Y qué fue a...? Diversas actividades, diversas cosas. Por ejemplo, en Manzanillo tenemos una ruta ahí muy buena de los miércoles de tres entrevistas, una a las 9:30 con su compañero Chuy Lozoya y... ¿cómo se llama? Cristela, con su compañera Cristela. Luego a las 11 estamos con Jesús Llanos en un debate ahí con Marta Sosa y Arnoldo Ochoa. ¿Sí fueron? No.
Ya anda, ya, ya, anda ya, medio juido ahí este, tu, el de tu partido, el tu presidente. No, ¿qué? Pues ya, como ya. Ya pues como ya no hay ni partido. ¿Qué? No, y ustedes ya están partidos, pues ya. ¿A qué va? ¿A qué va? ¿Ya qué va? ¿Ya no, es que ya, es que como, X, es que como va a ganar. La X. Como va a ganar en la, en el FAP, la, la que es de tu partido, que no quieres que gane, pues. Sí, pues ni modo. ¿Quién es de su partido que no quiere que Beatriz Paredes, es la que le va a ganar al Xochitl. Ah, don Jesús, usted a Beatriz. Y no quiere, y no quiere que gane. Y ese es su partido, es que Santa María. La lealtad. Y, no, 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 y el tocayo Arnoldo Ochoa, pues anda metidazo ahí en esa onda, porque, pues claro, porque. ¿A quién está yendo? ¿A Beatriz? Pues sí. Pues, él, pues claro, pues sí. ¿No a Xochitl? Él está yendo a Beatriz, pero con todo, pues sí. Es su amiga. Marta, bueno, y mal haría si no lo hiciera. Sí, claro. Sería desviar. Pues sí. Pero Marta seguramente está con Xochitl, ahí ella sí. Seguramente que sí. Y tú también. Ya te empiezas a tener ahí un viso de Xochitl, Xochitl, bueno. De hoy nomás te habla. Oye, ve los porcentajes en donde se fue esta mujer, ya van lejísimo. Sí, en el 27% y anda, pero bravísima, aunque Claudia anda en el 63, pero pues, no hay problema. Pero mira, por eso cómete una galleta de animalito. Uh-huh, están buenísimas esas. De los 5 aspirantes, y bueno, son 5 hombres y una mujer de por parte de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. ¿Cuál de los 6 usted es como el que está apoyando? No, vaya, siempre ha apoyado a una nada más. Simplemente apoyándolo. ¿Cuál le simpatiza? ¿Con cuál simpatiza más? Mira, yo en mi calidad de miembro del Comité Ejecutivo Estatal no puedo, y menos aún en un medio de comunicación, manifestar mis preferencias, porque entonces estaría haciendo. No, es que es una regla que se impuso, que se. No por el INE. Es un acuerdo de. No por el INE. O sea, el INE no lo multaría a usted. No por el INE, sino por el partido. No, también el INE, ¿no? Sí, el INE. También no. Como miembro del partido, sí. Pero no es. Bueno, no puede es ser que sí. Puede que sí. Como miembro del partido. Pero no te, era... tengo la autorización. Lo puedo hacer y me vale, pero no es la de ahí. Hay que respetar el proceso. Nosotros estamos viendo eso sí, los estudios de opinión, y en base a eso, que es lo que nosotros vemos, pues que las tendencias de las encuestas favorecen a Claudia Sheinbaum. Digas a Marcelo. Bueno, pues se no. Prende el humo. Marcelo, señor. O cualquiera de los otros 5 puede decir lo que quiera, pero pues ahí está lo que. Ahora, el lunes. Lo que dice la gente, ¿no? El pues, lunes estuvo aquí en entrevista Fernández Noroña. Y hizo un comentario acerca de que Marcelo Ebrard había dicho que nada más estaban en la encuesta él y Claudia, y que los demás estaban excluidos. No es una... dos cosas. ¿Cómo vio la visita de Fernández Noroña aquí en Colima Centro? ¿Y cómo ve esta coalición de Morena, PT, Partido Verde? ¿Cómo la ve fraccionada, quizá porque quiera o no son 3 partidos? 3 diferentes partidos. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. Bueno, sería lo mismo que se podría preguntar sobre el llamado FAP, que está el PRI, el PAN y el PRD, 3 partidos, o sea, ¿no? Los partidos tienen un derecho legal de coaligarse. Entonces, la coalición del llamado Frente Amplio ya se anunció que está pactada. En el caso de Morena, Verde y el otro, el PT, aún no. Sin embargo, todo parece indicar que esa coalición se va a realizar. Partido Verde como Morena tienen a precandidatos o a propuestas dentro de las llamadas corcholatas. Y la opinión sobre Gerardo Fernández Noroña, la mía es extraordinaria. Debo decir que no es a quien prefiero de los 6. ¿Lo conoce en persona? Lo conozco en persona. Somos amigos. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Me pesó no encontrarnos ahora que vino. Hubo alguna disfunción. Ya estaba pactado que sería la reunión, no solamente conmigo, sino con 2-3 gentes con las que había interés de platicar. No, no,
yo pienso que se le fueron los tiempos, yo me quedé esperando una llamada para reunirnos, pero pues hay más tiempo que vida. Entonces, seguramente que lo vamos a encontrar. Yo creo que es un hombre muy honesto, es un hombre auténtico, es un tipo capaz, es un tipo muy preparado, es quien más lee de los seis. Su formación académica. Tiene mucha formación, así es, es una formación. Además hizo una encuesta, él hizo una encuesta. Trae su propia encuesta. Y en ella, a lo que bien nos mostró aquí, pues según él va muy bien. Yo lo que veo es de que él ha ido creciendo la tendencia, ha ido creciendo. ¿Sí? Mi punto de vista, mi creencia es que no le va a ajustar, pero de que ha ido creciendo, ha ido creciendo. Él comentaba que, bueno, más bien hacía referencia a una encuesta donde lo posicionaban como tercer lugar. Primer lugar Claudia, Marcelo y él en tercer lugar. Pudiera incluso llegar a un segundo. Yo a eso le aposté desde el principio, aquí mismo lugar. Lo dije. Aun cuando todavía no daban un peso, pero dije, por lo que yo veo y percibo, Fernández Loreña va a rebasar a Adán Augusto y va a colocarse en el tercer lugar. Todo parece indicar que así puede ser, así se... Pues los días ya están contados, Arnoldo. Nomás esta semana. Las fechas ya están enfrente y pues ahí es la realidad. Efectivamente. ¿Y cuál es el escenario que se prefigura? Yo no sé qué es lo que vaya a pasar con las corcholatas, pero si eso que se ha visto en las encuestas se ratifica, pues entonces la coordinadora va a ser Claudia de la 4T. Y entonces, si en el otro se tiene a dos mujeres, evidentemente que la candidata va a ser mujer también por parte del FAS. Sí, pues ahí, no, ya no va a faltar, exactamente, ya no va a faltar ver qué es lo que va a hacer este Movimiento Ciudadano. Si se une mira, le dejó abierto la puerta Enrique Alfaro, A Marcel. Ya el decir, yo con estos señores, es más, hoy inicia ya pláticas con Xóchitl Gálvez, y eso también es otra señal que nos dice, y él ya no quiere nada con Movimiento Ciudadano. Alfaro. Así que sí, Alfaro está en un proceso, yo pienso, personal de una toma de decisión política. No ya dio un primer paso que es importante, es decir, no estoy de acuerdo con las cosas como las está haciendo, se está haciendo en MC. Esto no es unipersonal y ya, primer paso. Segundo paso, seguramente que actores políticos lo van a procurar y bueno, y si ofrece, toma la decisión de alinearse, de sumarse a algún proyecto o igual mantenerse al margen. Pues, que es su derecho. No creo que se mantenga al margen, no. Es una persona muy inquieta, lo hemos visto a lo largo de. Y es un tipo fuerte, joven todavía. Sí, que todavía mueve. Y Jalisco, de alguna manera, puede en un momento dado darle voto de confianza a Enrique Alfaro, ya sea en la decisión que tome. Sí, Enrique Alfaro, bueno, el estado de Jalisco es muy importante. Ah, ¿cómo no? Es el cuarto. ¿Después de Veracruz? El estado nominal. ¿De Veracruz o Estado de México? De Estado de México y de Estado de México. Es Estado de México, DF, Veracruz y Jalisco. Entonces es un padrón gigantesco. Ahora, no todas las trae consigo Alfaro. Ahí hay un fenómeno en Jalisco que muy interesante, mira. ¿Qué duda cabe que está siendo gobernado por Movimiento Ciudadano Jalisco? Y que buena parte, no sé si la mayoría, pero si no, cercana a la mayoría de los municipios los gobierna Movimiento Ciudadano. Entre ellos los más importantes, algunos de los más importantes. ¿Ciudad Guzmán? Sí, no, y Zapopan. Bueno, los cercanos ahí. Tonalá, sí. Tlajomulco. Bueno, sin embargo, hay un fenómeno que se ha venido viendo desde 2015, en que creció Morena, en 2018 volvió a crecer, a subir, en 2021 otro empujón hacia arriba, o sea, es un crecimiento consistente. Yo creo que ahora en el 2024, en Jalisco, la mayor cantidad de votos va a sacar la 4T. Probablemente si Alfaro fuere candidato de Movimiento Ciudadano o de otro partido, probablemente Alfaro sacaría más votos
que la 4T, pero si él no es candidato, y peor, si no está definido con ninguna fuerza, es claro que la 4T igual puede alinearse, puede definirse, puede acercarse a la 4T. Él es su origen, él nació en el PRD, él nació en el PRD, fue presidente municipal de Tlajomulco por el PRD. Es que ustedes ya se acabaron ahora sí que las fichas, los corcholatas ya se las acabaron. ¿Cuál es tú? ¿Cuántos gobernadores tienen Morena ahorita? 23 y vamos por otros 7. ¿Y de dónde salieron? Todos son priistas, al menos la gran mayoría. Tampoco Delfín es priista, no me salgas con... Pues nada más quedan dos, tres ajenas, Indira y esta, y Delfina. Pero de ahí fuera... No, hombre, olvídate. Menciónamelo si te voy ahí te va la de Baja California. ¿Cuándo ha sido priista? ¿De cuándo dijimos? Pero ¿cuántos son priistas? No, de origen priista, no quiere decir que sigan siendo priistas. No, ya. De origen priista. Pues sí, vamos a esas hasta López Obrador. Pues bonita priista. Cosa. Pues. Es más, tú en un tiempo. Jamás fui de ese cochino partido yo. Ay, Dios. Bueno, pues. Prende el fuego si quieres. Oiga, ahorita que han estado. Cómete una galleta. Visitando los estados, algunos de los aspirantes a coordinar la defensa de la cuarta transformación. Ha habido algunas cosas con Adán Augusto que ya la gente ahorita hace unos minutos estaba viendo en Twitter que están, vaya, ¿cómo se dice? Lo están exhibiendo, ¿no? Que de pronto hay ciertas cosas que no le gustan y se pone así como Adán Augusto suele ponerse. ¿No sería eso, cómo decirlo, una... Vaya, es que no lo esperábamos. O sea, ¿no? Adán Augusto está inconforme, es lo que... No, está... De cierta forma está siendo grosero, se podría decir, con algunas de las personas que van o que lo ven, o ciertas reacciones que no conocíamos de él, que nos cambia la perspectiva de lo que era de la Adán persona. Augusto. Ajá. Probablemente perciba que las cuentas no le salen y que eso le... Pues eso intranquiliza a cualquier gente, ¿sí? O sea, si yo tengo un proyecto, una perspectiva y esto... No funcionó como yo lo esperaba. No funciona como lo esperaba, pues no voy a andar risa. No voy a andar contento. No, y en su caso, así pasó. Pero eso en vez de, por ejemplo... En vez de ayudarle, le refiere. ¿Qué sería mejor? Mejor si ya no me salen las cuentas, dejo de hacer mi gira, dejo de... Y ya mejor me... Porque hacer eso, si lo sigue haciendo, todavía queda hasta el domingo para que ellos puedan recorrer, ¿sí? Y todo. Hasta el 27. Es el hasta el 27. Bueno, se puede declinar, pero no. No, que no decline. Solo que ya no tenga estos acercamientos que con no la gente. Yo porque la están es que no. Sacando muchas cosas que lejos de ayudarle, a lo mejor en un futuro que él quiera, que él diga, vamos otra vez, pues le van a volver a salir. Le recuerdan cosas. Yo tengo respeto y. Adán Augusto no lo conocía, lo traté ahora muy recientemente. Él estuvo actuante, yo también lo estuve, junto con el gobierno del estado, en lo que fue la solución al problema de la autopista, en el tramo de la Transvolcánica. Y allí fue donde traté a Adán Augusto tres ocasiones, coincidimos, platicamos, lo sentí como un hombre muy hábil, muy aventado, muy echado para adelante, muy propio. Me parece que es un tipo valioso. Pues, pero ayer era secretario de Gobernación. Sí. Y ahorita ya no. Porque él quiso, ¿sí? Sí, por eso. Y ahorita no. Y es otra perspectiva la que él tiene de la y visión sobre lo que está haciendo. Pues hay gentes que hay gentes que no saben vivir sin poder. Le quitas el ladrillo y es un problema. Y hay gentes que no saben ejercer el poder. Bueno. Te menciono Mario Anguiano, por ejemplo. Yo iría a alguno otro más que todavía de plano no ejerció el poder. ¿Quién, pues? No, ya falleció, ya no lo puedo mencionar. No tiene caso, no se hace daño. Pero ya. Nacho Peralta no supo qué hacer con el poder. Puro echarlo a perder, puro. ¿Cómo no? Se hicieron dos, tres cosas ahí. no te digo para quién, pero se hicieron. Sí, entonces, hay gentes que no saben estar sin poder y hay gentes que no saben qué hacer con el poder.
Entonces, pero yo no creo que sea de ningún tipo ese, Adán Augusto. Para mí Adán Augusto es un hombre con mucho carácter, con mucha fuerza, con mucha convicción, y yo creo que es un buen mexicano. Pues sí, pero ahorita estás fuera ya de la... Yo siento que en parte lo que sirve mucho de las campañas y todo esto es ver cómo reaccionas ya con el, con el pueblo, ¿no? O sea, cómo eres realmente, ya no en tu oficina donde nadie te ve, sino confort, frente al pueblo. Ya en la tierra, ya acá, en el piso. Caminando, el empedrado, eso yo siento que sirve mucho. Entonces, también sirve para que analices el tipo de persona. Entonces es lo que ahorita estaba viendo ahí, tenían un hashtag con Adán Augusto que no era favorable, ahí lo pueden encontrar ustedes en Twitter. Entonces sí, y sin embargo todavía puede hacer mucho Marcelo dentro del contexto, todavía puede, pues está haciendo todo, está haciendo todo lo que puede, pero al mismo tiempo, pero ya no le va a alcanzar, claro que no. Al mismo tiempo, Claudia está haciendo todo lo que puede, Fernando Noroña, todo lo que puede. El mismo Augusto se ofrece equivocadamente, pero está haciendo pues todo lo que puede. Cada quien está haciendo todo lo que puede. Probablemente ya que ve así como ya medio enfadado, que hagan lo que se les dé su gana a Monreal y a... Y al Chiapaneco. Ya no. Como dicen, ah, ya hagan lo que se les pegue su gana. Que les pegue su gana. Y no más. A ver... Por acá tenemos unas preguntas, gracias. Y recuerden que aquí pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, siempre y cuando no sean groserías, aquí les damos lectura. Dice, profesor, buenas tardes. Esto es de parte de Noticias Manzanillo. Dice, en lo local, ¿usted cómo ve el trabajo de Viria en Colima y el trabajo de Charito en Cuauhtémoc? ¿Serán buenas candidatas? Si yo fuera quien eligiera, yo diría ellas deben ser. Pero candidatas pues, de Charito a Cuauhtémoc y Viridiana a Colima. Presidencia municipal. Presidentos municipales, pero pues yo no soy quien decido, así es de que a mí me parece que son valiosísimas ambas, las dos. Viri es una mujer muy inteligente, sobradamente inteligente, muy echada para adelante, de reacción rápida, de brillante, carismática. Hay cosas que debe yo digo afinar, pero a mí me parece que sería una extraordinaria candidata. Y yo no veo quién pudiera alcanzar a Viri en una competencia por el Ayuntamiento de Colima. Y Charito, que es la subsecretaria de Educación, es una persona muy querida, muy respetada ahí en Cuauhtémoc. Es muy carismática, tiene mucho don de gente, tiene una vocación de servicio inagotable. Entonces a mí me parece que se rayaría el municipio de Cuauhtémoc con una presidenta así. Pero ese es mi punto de vista. Pero repito, no soy quien decida, sino yo decidiría que fuera. Ahora, las cifras, de hecho, los resultados que se den en... ¿Cuándo dijimos? ¿El 5? No, de... Para el 6 de la... El 6 de septiembre los de Morena y los de la 4T, no sé, los también por ahí, son, por el rumbo. ¿Van a estar? Las encuestas van a ser del 28 al 3 o al 4. ¿Traerá ustedes? Creo que es al 3. Al 3. Después nos dijo ayer estuvo aquí el coordinador de Claudia Sheinbaum en Colima, Vladimir Parra, que estuvo en entrevista, y después van a ser como 2 días de análisis. Y ya entonces el 6 se determina el 3, 4, 5 de análisis. Ajá. 28 al 3 encuesta. Se da el informe. 28 de agosto al 3 de septiembre encuesta. Después 4 y 5 análisis y el 6. Pues yo digo que no sea análisis, más bien la clasificación de datos. Contar y... Clasificación de datos para saber Es como en una elección, pues no. Clasificación de datos y ya ver cuál fue el resultado que tuvo una encuestadora, cuál la otra. Son 4. ¿Y cuál es el resultado de la encuestadora de Morena? Ahora, a partir de ahí, sabiendo quién queda ya, cuál es, a partir de ahí se viene ya todo el otro proceso. Empezar a ver valores y pesos políticos de las personas. Lo que pasa es que el proceso electoral se compone de precandidaturas y candidaturas. Se han adelantado los tiempos y ahorita por eso hablan... El FAD dice, el coordinador o coordinadora
No, ya lo FAT. Doy por hecho que va para. Uh-huh. Igual acá, el coordinador o coordinadora de la 4T. Entonces, porque no existe jurídicamente aún la figura de precandidato, menos de candidato. No, hasta que empiece el entonces proceso. Creo que es a fines de octubre o principios de noviembre en que empiece el proceso de precandidaturas. Pueden hacer recorrido por todo el país en calidad de precandidata. Sí, pero ya dentro de la ley electoral. Bueno, quien resulte ganador o ganadora de esta coordinación en defensa de la 4T, ¿qué acciones va a realizar? ¿Cuál va a ser su trabajo ahí? Básicamente, en lo que esté como coordinador o coordinadora de la 4T, es fortalecer a la 4T. Y ¿va a hacer giras? Seguramente que sí. Y también mucho trabajo político como para poder armar la coalición. Porque la 4T no es Morena. La 4T es todos aquellos que coinciden con la cuarta transformación que se promueve a nivel nacional y que se han identificado con ella el Verde y el PT. Ahora, si realizan giras, ¿no se podría caer quizá en una anticipación de campaña? Puede ser, ya se calificó eso por parte del INE. Uh-huh. Y ya están multados, igual se multaron por ambos lados. De hecho, en estricto sentido sí podríamos hablar de actos anticipados de campaña, lo que está ocurriendo, aun y cuando no se está buscando formalmente ser candidato de nada. Pero con mucha frecuencia, inclusive yo, más en el FAT que acá en Morena, te señala como quiero ser presidenta de la República, por ahí decía ¿cómo se llama esta? Toulouse Xochitl. No, la Beatriz. Ah, sí. Beatriz, y pues sí, es que es una simulación decir es que voy a ser coordinadora del FAT. Pues si ya están las reglas dichas por las dos partes, es de que van a ser quien encabece, quien esté mejor posicionado, va a ser el que brinca para dos. Para la candidatura, primero precandidatura y luego candidatura. ¿Y cómo va a ser los estados? ¿Tú cómo lo vislumbras, Arnoldo? Estoy hablando porque vienen los cambios, los importantes, senadores, diputados federales, presidentes municipales, regidurías, diputaciones, diputaciones locales, sí, también locales y federales. Todo locales y federales. Se voltea el calcetín. Pero con la excepción de la gubernatura. Sí. Sí, exacto. ¿Y ahí qué se espera? ¿Cómo lo van a hacer? Mira, dentro de la 4T, dentro de Morena, mejor dicho, se ha planteado y hay un acuerdo del Consejo Nacional en el sentido de que los morenistas, calmaditos, compas, ahorita privilegiemos el proceso que se está viviendo para determinar quién coordina la 4T. Pasado esto es después del 6. Después del 6 de septiembre, si ahí concluye el proceso, porque también puede haber la posibilidad de que alguien impugne. Entonces, concluido este proceso, ahora sí, vamos a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue de acuerdo a lo que se señala? Sigue senadurías y diputados federales, diputaciones federales, y hasta en tercer lugar seguiría lo local. Pero para esto ya deben de tener todos los comités en cada estado, todos los comités armados, ¿no? Los comités municipales. No. ¿O de qué manera se van a manifestar dedazo? No, ¿cómo? No, la encuesta puede ser el mecanismo. La designación también es figura. Pero ¿qué te quiero decir? Si tú lees el estatuto del P de Morena, verás que no hay comités municipales. Desaparece la figura de comité municipal. Solo habría comités municipales en aquellos municipios cuyo consejo estatal lo solicite y el consejo nacional lo apruebe. Entonces, no hay comités municipales de Morena. Hay referentes políticos en todas partes. Ahorita, por ejemplo, Adolfo Núñez es un referente en el municipio de Cuauhtémoc. Charito es un referente allá. Marisol Neri. Muchísima gente, pues, en El Palle. Pero no hay un comité municipal porque son estructuras que se vio desde la perspectiva del Congreso Nacional de Morena como burocráticas, como
una oficina, o tienes que estar pagando renta, pagando una secretaria por lo menos. Que al final de cuentas no funciona en la medida que se ocuparía que funcione. Y finalmente lo que sí puede funcionar es una casa de campaña en cada municipio, eso sí. Ahí con personal y eso para el movimiento dentro de cuando hay el proceso electoral. Sí, María. Tenemos aquí algunos comentarios. Muchas gracias a todos los que están aquí dejando sus comentarios. Gabriela Jiménez, Sebastián dice, siempre es un gusto escucharlo, profesor Arnoldo, un gran líder y luchador social. Saludos. Muchas gracias, Sebastián. Y Heracles Espinosa nos dice que a él le gustaría ser gobernador de Colima. Bien hecho. Claro que sí. Fíjense que ahorita me hizo acordar de que en el 2015 estaba el proceso para decidir las candidaturas al gobierno del estado, y hubo una corriente muy fuerte en el estado impulsando la idea de que Indira fuera candidata a la gubernatura, y así duró algún tiempo, en el 15, hasta que finalmente salió Indira y dice, a ver, ¿a quién no le gustaría gobernar su estado? Desde luego que a mí me gustaría, me interesaría, pero sí quiero informar al pueblo del estado de Colima que no cumplo con los requisitos constitucionales de la edad, porque para ser candidato a la gubernatura se ocupa, para ser gobernador se ocupa tener 30 años cumplidos, y yo tengo 28, entonces no puedo. ¿Para la otra? Y llegó la otra, y pues sí, ahora sí ya fue. Entonces, ¿quién no quisiera? Bueno, pues yo pienso que rara la persona que no quisiera. ¿A usted le gustaría regresar a las boletas? No. ¿A las boletas, no? No. ¿Ya no buscaría ningún cargo si se lo ofreciera? Yo no ando buscando nada de eso, no. No me preocupa esa cuestión, pues. Yo lo que he dicho desde hace rato, porque se me ha manejado. Sí, como no. Se me ha manejado. ¿Pero ahí sí volvería, no? Salvo que sí volvería, sí. Si el movimiento lo requiriera, de veras. Si me dijera, a ver, no te hagas, se ocupa que participes, porque mira, pues si se ocupa y se sirve, órale, así como le entré aquí al Comité Ejecutivo Estatal de Morena, yo no tenía la intención de formar parte del Comité de Morena. Las circunstancias se dieron, se planteó la necesidad de que estuviera, pues estoy al servicio del movimiento. Lo mismito es para la cuestión de los votos. Pero la boleta no va a los plurinominales. Yo te vería de plurinominal. No, pues a mí menos iría, pues iría a perder. Pues si todas las candidaturas de Morena se van a ganar. ¿En dónde? Pues en Colima y en México. Según tú. Vamos a tener mayoría calificada en el Congreso, imagínate. Ya te voy. Entonces, ha habido encuestas que yo he conocido. Entiendo que la demanda sea la Dirección Nacional de Morena, en donde a mí se me posiciona muy bien, lo que agradezco muchísimo, hacia el Senado. Han preguntado por mí al Senado. Y tengo una intención del voto de casi el doble de mi más cercano perseguidor. ¿Por quién? ¿Jorge Luis Preciado? No, quien sigue, estamos hablando de Morena, quien sigue en la intención es la alcaldesa de Manzanillo. La última encuesta que vi de ese tipo, yo tenía 39% de intención, y la alcaldesa tenía como 20%, más o menos 20%. Entonces, luego seguía Leal Lozano. Entonces, probablemente, si ahorita se hace un levantamiento de encuesta para lo mismo, se ratifica eso. Pero yo sostengo mi dicho de que yo no ando buscando ser candidato a senador ni candidato a nada. Entonces, si los militantes de Morena lo llaman... No, pero aquí no son los militantes, aquí es el partido. Si de repente se dice, a ver, profe, espérame. Okay. Estamos de acuerdo que tú no tengas un interés personal por ser, pero el movimiento requiere que seas. Y entonces no te hagas. En esas circunstancias sabe. Y dejen decirles que si yo soy candidato a lo que sea, así sea regidor, si soy candidato al Senado, lo que sea, van a saber mucho lo que es hacer campaña. No, y sobre todo, yo veo números. ¿Cuántas campañas ha hecho? Muchas. Hice una, dos, como cinco campañas. Sí, muy diferente a lo que podría hacer ahora.
Pero aquí lo que cuenta son los números. Por ejemplo, ahora yo, ¿qué es lo que creo que haría si fuera candidato? Primero, tener un programa. Cero espectaculares. Sí, ¿tener un programa los jueves? Ándale. Ah, no dejar esos programas. No, 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 o sea, pero yo, de mí no verían un espectacular. No. No verían. ¿Por qué? Porque el profesor Arnoldo Vizcaíno es casi tan conocido como el atole blanco en el estado. Y el espectacular sirve para posicionar a la figura de la persona, al que no lo conocen. Entonces, ¿qué necesidad de andar gastando en eso? ¿Y su página en lo digital incorporaría? Allí sí, aunque soy malísimo para eso, pero ahí le meteríamos todo lo que se pueda. Y entrevistas donde no me cobren como aquí, todas las que se pudiera. Pero aparte, campo, territorio. Yo fui candidato a gobernador en 1991 y me acabé literal dos pares de zapatos bostonianos, que eran unos zapatones de la Canadá. Cansadísimos. Cansadísimos, pero estaban muy jóvenes, gruesos de la Canadá. Canadá es lo que vendría siendo Copenhague. Ándale. Y eso sí, territorio. Yo conozco al estado en todos sus ranchos, en todos sus recovecos. Pienso que no hay colimense que conozca mejor el estado que yo en cuanto a sus ranchos. En cuanto a todo. Entonces lo he recorrido dos veces. Esa vez como candidato a gobernador, en el 91, fui adversario de Carlos de la Madrid. Y luego como jefe del Departamento de Procesos Escolares de la SEP, que también recorrí todos los ejidos, ¿sí?, para ver el estado que guardaban las parcelas. Entonces, muy deplorable hasta la fecha. Desgraciadamente. Y sería un temazazo ese, pero bueno. Y yo tengo la solución, además. A ver si hacemos un programa sobre eso. No, que Adolfo nos un programa nos sobre escuche. Eso, podríamos hacer aquí. No es que no depende de Adolfo. No depende de Adolfo. No. Es la ley que... La ley, es que la ley agraria, fíjate nomás, la ley agraria ahorita establece que las parcelas escolares son de elegido. Y que el elegido determina lo que debe hacerse con ellas. Sí, ¿sí? Es correcto. Y antes no. Sí era de elegido, pero sí había un comité de la parcela escolar que es quien administraba y quien tomaba las determinaciones. Hay muchísimas, pero con todo y esa legislación que no es buena para las parcelas escolares, con todo eso se puede hacer muchísimo. Yo tengo... Y no nada más la del Colombo con los grandes ingresos plataneros, ¿no? Pero eso te permitió... Pero volviendo al punto, sí, así es. Yo conozco, por ejemplo, no sé si ustedes sepan que de la comunidad del 6 de julio, que está allá en el cerro más alto de Ixtlahuacán, de ahí se ve el mar, como se ve también el cerro de acá del Terrero. Conocemos todo. Entonces, a mí no me costaría ser candidato. No me costaría, saldría en ese sentido barato, financieramente hablando, que es lo que haría, pues sí, mi propuesta. Mira, si Morena no te propone, te van a llevar de otro partido. Eso sí, si anduviera buscando candidaturas. No las busco en Morena, las voy a andar buscando con los perdedores. Mire, Noticias Manzanillo dice profesor, con la demanda de Gris. Imagino que se refiere a la presidenta municipal. ¿No sería un impedimento para participar por un puesto de elección popular? Yo no sé, lo que pasa es de que yo pues tengo mi conciencia absolutamente tranquila, porque yo no soy culpable de nada de lo que hace ahora la presidenta, ¿sí? No. Entonces, pues no sé, pues igual y si... Para eso están las leyes, ¿no? Sí, igual y si... hubiera alguna consecuencia de eso, pues no, a mí no me mortifica. La verdad es que, es más, ya como que aprendí. Antes a mí me dolía, me pesaba, pues sentía así como le dijera, como cierta compasión de ver cosas tan grotescas. Ahora ya ni siquiera eso en el caso de ese tipo. Ya eres insensible. Así es, para mí no existe eso. No existe ese tipo de perversiones, ¿entendés? Sin preocupación, hombre feliz. Ya llegaremos a octubre, que es cuando inicia en Colima el proceso electoral. En septiembre empieza el nacional y pues a partir de octubre ya empezaremos a ver nombres, escuchar nombres, ver figuras y empezar a ver espectaculares. Ahí vemos a Arnoldo.
Dando power. Arriba de un arriba de un tractor. ¿Cómo era hacer campaña en 1991? ¿Qué travesuras hacían? Borlotes. Me recuerdas si quiero llorar. No, o sea, de caminar y eso es sí. Lo mismo de ahorita. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ahorita tienen una herramienta muy fácil de utilizar que es el celular. Mira, la tecnología. Fíjate bien lo que te voy a decir. Periódico, radio. No, pero espérate. En 1991... esto que está ocurriendo aquí era imposible. A la oposición no nos permitía ni comprando espacios en radio o en periódicos. Entonces, que apareciéramos. Casa por casa. Casa por casa, sí. Volantito y lo que. El único que lo entrevistaba era dos, tres conocidos. Sí. ¿Mandé? No, eso, Diario de Colima sí te entrevistaba. No, no. Yo recuerdo, trabajaba en el noticiero. En sí, cómo no. Era. Una notita que nos agarrábamos a punta de fregadazos, a punta de fregadazos, sí. Con ideas que de repente nos dan, por ejemplo, públicamente retar a debate al candidato a gobernador del PRI. Tenían que hacer noticias muy. Pero horrible, horrible, era ese, un sesgo, pero horrible. Con todo y eso, no nos fue mal para cómo estaba iniciando el partido, creo que saqué el 15% de los votos. No, y con una huelga de hambre. No, eso fue después, amigo, cuando me robaron la presidencia de Cuauhtémoc. ¿Era con el partido PRD? Sí, PRD. Yo fui el primer candidato a gobernador de ese partido aquí en el estado de Colima. Poquito faltó para ser priista, Jamás. Poquito. No, yo no tengo nada en contra del PRI. Lo que pasa es de que yo nunca fui... Ha hecho muchísimo. Nunca fui miembro de ese partido. Todos los que están, incluso tu presidente, pues ¿de dónde es? Oriundo. ¿Del PRI? Pues oriundo de Tabasco, de Macuspana, y yo no digo que... Pues todo, ha habido gentes dentro del PRI. Que ahora ya cambiaron son gente buena, con principios. Yo te he dicho aquí en tu programa, Beatriz Paredes es una mujer de principios. Es una mujer, es una mujer honrada, es una mujer honesta, que no podemos decir lo de la corcholata que te tiene encantado, perdón, lo de la ficha de Xóchitl, porque Xóchitl no es una mujer honesta, es una mujer deshonesta y corrupta, Beatriz no lo es, pero bueno, la candidata base, no, está bien que sea Xóchitl, es mucho más vulnerable Xóchitl que Beatriz. Ya verás. Vas a ver cómo va a terminar, a ver si llega el 20%. Ya veremos. Sí. Por lo pronto, sigamos. ¿Cómo eran las marchas de protesta de ellos? ¿Cómo eran los gritos? Era corrupto, rata, sin defensa. Reclamábamos la injusticia. ¿Cómo van a ser ahora? Uh-huh. Honestos, preciosos, uh-huh. Puras ocurrencias, bonitos. No, claro que sí. No más. Nosotros reclamamos que no hubiera impunidad. Que no hubiera esos fraudes descarados. Le robaron al pueblo de México la presidencia de la República en 88 con ese usurpador de Salinas. Lo reconocieron hasta los priistas, pasado el tiempo. Yo estuve con Salinas en tres ocasiones. Se quedó con las ganas de que le llamara presidente. ¿A cuenta de qué? Pues era un usurpador. Luego vuelven a robarse la presidencia en el 2006. Se la robaron ahora entre Manuel López Obrador. Si no dice ese cínico de Felipe Calderón, la gané haya sido como haya sido. Pues si se ha de haber sido a la buena. O sea, López Obrador sacó más de 500,000 votos más que Felipe Calderón. Está documentado. Y reconocidos con todo y el fraude que hicieron ahora PRI y PAN juntos. No, en el 2000, en 2006. Entonces, y en el 2012... ganó con votos Peña Nieto, me queda perfectamente claro, lo reconozco. Sin embargo, los mecanismos que usaron para hacer eso fueron criminales, los Monex, un cochinero que hicieron manejando millonadas para tratar de revertir la opinión. ¿La votación? Y la revirtieron, ¿sí? Yo creo que por eso el pueblo de México viendo todo eso, porque como dice Andrés Manuel, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. El pueblo estaba observando y se hartó. Y en el 18 como que dijo el pueblo sin que se pusieran de acuerdo, van a ver hijos de su madre,
neoliberales, ahí les vamos. Y se vuelca todo el pueblo, más del 50% a votar por Andrés Manuel. A ver si ahora me la van a quitar de vuelta. Pues cómo, ahora ya no eran 500 mil votos, ahora eran 17, 18 millones más. ¿Y con cuánto se quedó el del PAN? ¿Con cuánto es el del PRI? Creo que con 7, 8. Mientras que Andrés Manuel con 30 y tantos millones. Bueno, pues ya pasó. Bueno, entonces solamente de esa manera se le pudo arrebatar a esos compas. Ya no van a y ahí te voy, y con apuesta. Quien sea la candidata o candidato a la presidencia de la República por la coalición, por la 4T, va a alcanzar un porcentaje de votos mayor al que alcanzó Andrés Manuel López Obrador en el 18. Y le metemos apuesta aquí a la pública. ¿Estás hablando de Xochitl? Entonces, pues, y le metemos apuesta. A ver, y deja de una vez terminar la idea. Y no será, desde mi punto de vista, no será porque quien sea vaya a ser mejor candidato o candidato que Andrés Manuel. No. Sino que el trabajo del presidente, el trabajo de esta administración federal, ha sido tan extraordinario para la gran mayoría del pueblo mexicano, que hay millones y millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel en el 18 y que ahora están resueltos a hacerlo por la 4T. Entonces, quien sea la candidata o candidato va a sacar un porcentaje mayor. Y quien quiera apostar, apostamos. Mira, acá tenemos al diputado Alfredo Álvarez. Dice, siempre se aprende de un referente como el profesor Arnoldo. Gracias, amigo Alfredo. Pues, invitamos al diputado que nos haga alguna pregunta, algún tema aquí. Sí, invítenlo aquí al programa. Él es buenísimo en la cuestión agroecológica. Nos deja aquí su pregunta, si es que todavía no me está sintonizando, que nos deje aquí una pregunta. Exacto. Un tema, todavía tenemos tiempo. A ver, no, vamos a ver. Es un libro, sí. Acábate ya, no he escrito otro, pero dale. No, ¿cómo no? ¿No tiene yo tengo dos libros impresos. El primero, en 1985, se llama El Poder del Contubernio, donde platicamos de las corruptelas. ¿En el 85? Así es. Y este, y tengo otro. ¿Cómo se llama El Resentido? En borrador. No, ¿verdad? No se llama El Resentido. No, es una lucha extraordinaria. Magisterial, que debía rescatarse. Sí, es así. A ver, miren, voy a platicarles una para recordarle a mi amigo Jesús Murguía, a una buena priista. Griselda Álvarez. No, fíjate que no. No es la anécdota esa. Pensaba, aquí hay una de una buena priista que se llama Canasta Navideña. ¿Me la aviento? Pues adelante, es todo tu programa. Ah, correcto. Aquí a las 10 de la noche. Muy bien. Canasta Navideña. 185, Ela. Gracias, amigos, página. Por estar con nosotros. Estamos desde la ventana, aquí con Alfonso Vizcaíno Rodríguez. Cualquier pregunta o comentario, con gusto lo recibo. Cada año, en diciembre, el gobernador Elías Zamora hacía llegar a mi casa una canasta navideña de muy buen tamaño y mejor contenido. Deliciosas viandas y buenos licores. En 1990, último diciembre que pasaría estando en el poder Elías, se empleó a fondo. La canasta era más grande y con mejor y mayor surtido. Cuando a las 9 de la noche llegué a casa, vi que la pinche canastona apenas cabía en toda la mesa. Mi mujer me dijo, mira, te mandó tu pariente el gobernador. Esperaba que llegaras para abrirla. Habrá que decirlo con toda claridad, efectivamente, con Elías Zamora somos parientes, somos primos en segundo grado. Su papá, mi tío Chava, Zamora Vizcaíno, era primo hermano, primo carnal de mi papá. Bien. Y manos a la obra. Mi vieja sacaba latería, barras de jamón de diversos tipos, así como diversos quesos, de tal suerte que pronto le vio el asiento.
No obstante, en el fondo de la canasta sintió algo acolchonado que extrajo con cuidado, descubriendo que se trataba de dos gigantescos cortes de finísimas telas de casimir. Los extendió y al hacerlo, cayó al piso una tarjeta que levanté y que con letra cursiva decía lo siguiente: Gordo, te deseo feliz cumpleaños. Ojalá te agrade este sencillo presente. Y con letras impresas también se podía leer: Con los atentos saludos de la licenciada Beatriz Pérez Rangel, gobernadora de Tlaxcala. Concluir lo que ocurrió fue sencillo. La gobernadora de Tlaxcala le hizo llegar los finos casimires gigantes, seguramente para la confección de sendos elegantes trajes, pantalón y saco a Elías. Y Elías por ahí los arrumbó. Entre las montañas de regalos de todo tipo que en el pasado recibían todos los gobernadores. También concluimos que Elías se ocupó personalmente de conducir el llenado de mi canasta e instruyó que pusieran en el fondo las telas, quizá porque cuando me veía sabía que era buen tigre, pues con frecuencia andaba con las mismas garras. Total, que yo estaba feliz con el regalo y como a mí jamás me han gustado usar saco, lo que hice fue tratar con un buen sastre para que me hiciera 3 pantalones de cada casimir. Pasaron los años, 3 para ser exactos. Ya iniciaba enero de 1994. Yo presidí entonces al PRD en el estado y ocurrió que el gobierno de Carlos de la Madrid, junto con sus partidos y otros amanuenses, informaron a través de los medios de comunicación que no habría de otra, que el plazo para firmar el convenio con las autoridades federales para las elecciones concurrentes de ese año había concluido y que al no haber convenio, en la próxima elección se instalaría doble casilla, una para recibir la votación federal, presidentes, senadores y diputados, y otra para recibir la votación de presidentes municipales y diputados locales. Eso implicaría que habría doble directiva de casilla, doble representación partidaria, y lo peor, los ciudadanos tendrían que hacer 2 filas, una para la votación federal y otra para la local. Nosotros desde el PRD, que yo presidía, pusimos el grito en el cielo contra esa barbaridad que implicaba mayores gastos y molestias para los ciudadanos, quienes finalmente podrían desestimularse de ir a votar. Al siguiente día, unos 500 PRDistas tomamos las instalaciones de la Junta Local del IFE, cuyo vocal ejecutivo era Gerardo Hernández Chacón, y anunciamos que no la liberaríamos si no se firmaba el convenio para que hubiera casilla única. Gracias a eso, es más, se tomó como ejemplo nacional la casilla única aquí de Colima. Se nos vino con todo la embestida del gobierno y su partido, acusándonos de cuánta lindeza se les ocurrieron para presentarnos como irresponsables, rijosos, violentos y todo lo que quieran sumarle. Pero lo que más nos lastimaba era que partidos que se decían de oposición también nos hostigaran y se pusieran del lado del gobierno. No obstante, nosotros estábamos resueltos, estábamos dispuestos a jugarnos el todo por el todo. El tercer día de nuestra protesta, estando a las afueras del Comité Municipal de Colima, del PRD en Colima, que se encontraba en una casona vieja exactamente enfrente de la entrada del estacionamiento Constitución por la calle de Zaragoza, me habló exaltada la señorita secretaria diciéndome que tenía una llamada de México. Supuse que era del Comité Nacional del PRD, que estaba enterado de nuestra protesta. No, quien me hablaba era Beatriz Paredes, que en ese tiempo se desempeñaba como subsecretaria de Gobernación, teniendo entre todas sus funciones la atención de los partidos políticos. Sin andarse por las ramas, muy directa me dijo: Profesor, sé de su propuesta y su demanda. Estoy de acuerdo con usted que debe firmarse el convenio para que haya casilla única. El problema es que tiene un gobernador descuidado que permitió se le fueran los tiempos, pero yo quiero tratar con usted. No lo conozco, siguió Beatriz, no lo conozco ni me conoce, pero estoy dispuesta a confiar en usted si usted confía en mí. El trato que le propongo es el siguiente: libere las oficinas del IFE y me comprometo que 2 horas después estará mi gente y la gente del gobierno del estado en el lugar que usted nos indique, listos para firmar el convenio. No, le respondí instintivamente. Si liberamos las oficinas y usted no nos cumple, seremos el almerreír de todos y ese riesgo no podemos correrlo. Le propongo, en todo caso, que se firme el convenio y en cuanto ello ocurra, inmediatamente liberamos las oficinas. Mire, profesor, entenderá usted que el gobierno federal no puede actuar bajo presión. Si las oficinas del IFE no están liberadas, no se firmará el convenio.
Ya le dije a usted que este es un asunto de tenerse confianza. Le dije que comparto con usted que debe haber convenio. Confíe en mi palabra. Usted no me conoce, pero soy una mujer que me jacto de honrar todos mis compromisos. Si está de acuerdo usted, licenciada, llámeme en media hora para hacer unas consultas y darle mi respuesta definitiva. Nos reunimos rápidamente la mayor cantidad de miembros del comité estatal y municipal que estaban a tiro, y después de discutir las resistencias y negativas mayoritarias del principio, por fin se aceptó por mayoría tratar. Exactamente 30 minutos después timbró el teléfono y efectivamente era ella. Adelante, licenciada, le dije. En este momento nos desplazamos a liberar las oficinas, pero debo comentarle lo siguiente. Si nos falla, haremos cuanto esté a nuestro alcance, incluida la recuperación de las oficinas a sangre y fuego, si se requiere. No se arrepentirá usted de haber tratado conmigo, profesor. ¿En dónde quiere a mi gente y la del gobierno del estado para la firma? En las oficinas estatales del PRD, ubicadas al norte de la ciudad. Ahí estarán, exactamente en 2 horas contadas a partir del momento que usted libere el IFE. Cumplimos nuestra parte y yo deliberadamente decidí llegar a las oficinas perredistas 10 minutos después de la hora pactada. Cuando arribé, los funcionarios estatales me presentaron al representante de Beatriz Paredes, un licenciado de apellido Barquín, quien me dijo: tengo de testigos al señor secretario general de gobierno, al director de gobierno y a su propia secretaria, profesor, que llegamos hace 10 minutos, puntual a la cita en los términos por usted pactados con la señora subsecretaria. Lo que siguió fue fiesta. Se firmó cuanto se debió firmar, cumpliendo a cabalidad cada quien su parte. Concluido el protocolo, el licenciado Barquín se comunicó con la subsecretaria informándole que todo había salido bien, como se había pactado. Luego me dijo Barquín que su jefa quería hablar conmigo, pasándome de inmediato el teléfono. Profesor Vizcaíno, tuve mucho gusto en negociar con usted y honrar los compromisos adquiridos. Como verá, valió la pena que nos entregáramos la confianza sin conocernos. Espero tener el gusto de saludarlo personalmente muy pronto. Igualmente, licenciada, le dije, y devolví el teléfono al licenciado Barquín. Pasó el tiempo, no recuerdo cuánto, pero fueron varios meses. Ocurrió que un día caminaba por la Ciudad de México sin hacer nada porque ya había arreglado lo que me había llevado a la capital, y estando cerca de las oficinas de gobernación pensé aprovechar para ver si podía saludar a la subsecretaria, y hacia allá enfilé mis pasos. Fue un viacrucis para librar la puerta de entrada al edificio. Múltiples fueron los filtros y las preguntas, algunas muy pendejas, pero por fin lo logré. Después de preguntar la ubicación, me encaminé hasta las oficinas de la subsecretaria. Logré llegar a la antesala, donde varios individuos nuevamente buscaban disuadirme, diciéndome que la funcionaria estaba muy ocupada, lo cual parecía cierto, pues la antesala estaba a reventar. Decían que debería entender que ella no atendía a nadie sin cita, y menos con el solo asunto de saludarla. Yo insistí que para mí eso era importante, que no habría problema si no me atendía, pero que sí quería que le dijeran que ahí estaba el profesor Arnoldo Vizcaíno, quien deseaba saludarla y no gastarle siquiera 5 minutos. No sin antes repetirme cuánta gente tenía en la antesala con cita e insistir en la imposibilidad de recibirme, se introdujo aquel secretario particular en la oficina de la funcionaria y me quedé sorprendido cuando al salir me informó con mucho respeto y comedimiento. Dice la señora subsecretaria que si le espera que termine de atender a quienes tienen su oficina en este momento y que de inmediato lo haga pasar. Pasé y nos saludamos muy efusivamente, como si fuéramos viejos conocidos. Mire lo que son las cosas. Es usted uno de los poquísimos casos que lo siento mi amigo antes de conocernos, me dijo. Gracias, licenciada, pero yo a usted ya la conocía, si bien es cierto que no la sentía mi amiga. Es más, sin usted proponérselo, yo ya había recibido beneficios suyos. ¿Cómo? Tengo curiosidad porque me lo explique. Sí, licenciada. Me explicaré de manera muy sencilla. Vea mi pantalón de tan buen casimir. Si no fuera por usted, andaría en puros calzones. ¿Cómo? Explíqueme. Y ya le platicé la historia de los casimires que ella le regaló a Elías Zamora y que Elías me lo regaló a mí, diciendo era uno de los 3 que había hecho con uno de los cortes de casimir.
Eso hizo el pinche gordo. Mire, para mejor proveer, le devuelvo su tarjeta, la que cayó al piso cuando mi mujer extendió las telas. Ja, 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 ja. Ese gordo me las paga porque me las paga. Platicamos como 20 minutos y yo le pedí que concluyéramos el encuentro por respeto a la gente que seguía en antesala. Nos despedimos, ratificamos nuestra reciente amistad. Días después, encontré en Cuauhtémoc Elías Zamora y me reclamó, más que con enojo, con un dejo de satisfacción. Pariente, ya ni la friegas. Me habló la subsecretaria Beatriz Paredes y me reclamó lo de los Casimires. Nos reímos mucho. No cultivé esa amistad. Pasados los años, coincidió en la Cámara de Diputados en el 2009 con mi hija Indira y establecieron una buena relación, platicándole a Beatriz Paredes de cómo me conoció. Bendita canasta navideña. Esa es tu candidata que no quieres. Ya podrá darse cuenta el por qué tanta... Bueno, yo reconozco que es una mujer íntegra. Sí, eso no me queda ni la menor duda. Pero ya veremos. Dijo el ciego y nunca vio. Muchísimas gracias. Están ciegos los del FAP al no ver la valía de su mujer. Bueno, muchísimas gracias que nos haya permitido estar con ustedes, Mariana. Ya nos vamos. Así es. Agradecemos a todos los que nos acompañaron aquí con sus comentarios muchos, y preguntas. Uh-huh. Muchos. Y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Así es. El próximo jueves, ¿qué le parece desde la ventana? Abrimos la ventana y empezaremos uh-huh. a tener Atiendamos, esa sí. interacción con ustedes. Muchísimas gracias a Mariana Vivero Suárez, gracias. Mi compañera amiga, periodista. Y de recién cuño aquí, nuevamente en Archivo Digital. De vuelta. Y gracias a ti, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Por gracias, Chuy. Este espacio. Maranita, me dio gracias. Mucho gusto verte de nuevo, gracias. Integrada aquí. Y, qué bueno. Y ya se va a acabar el café para que traigas más, digo. El jueves traigo otro. Hoy no va. ¿Sí? Gracias, tenga usted buena noche. Ya se acabó la lluvia, así que pásela seguramente un poquito fresco este clima que veremos de tener esta noche. Gracias, buenas noches. Thank you.